hottest divisions in boxing. What does he think of the division in general? There's so many big names. Dice que en la 130 ahorita la división está muy candente, hay muchos buenos nombres ahí. ¿Qué piensas de esa división? Pues bueno, creo que está repleta de tiburones, ¿no? Y pues bueno, creo que hoy enfrenté a dos, ya lo demostré que soy un campeón sólido. Y pues bueno, podemos enfrentar a cualquiera. You know that division is full of sharks. I already beat a couple of those sharks. So, you know I'm able to fight at the top level right now, at the top level, 130 pounders. And Mexican boxing is really on the rise now with young fighters. Where does he place himself among all the young Mexican fighters coming up? Ahorita está el boxeo mexicano, está lleno de estrellas, de jóvenes, muchos prospectos. ¿Dónde quedas tú entre todos esos prospectos, esas estrellas del boxeo? Pues bueno, mexicano? A mí no me gusta decir, prefiero que el público decida dónde estoy parado yo. You know, I don't like to put myself in any way in front of anybody. I'll let the public decide where they think I belong. And one guy we didn't mention was Gervonta Davis, who said he's staying at 130 pounds. Would he like to fight him in the future? El campeón Gervonta Davis es otro peleador que también se interesaba en pelear contigo. ¿Te interesaría una pelea con él? Sin duda alguna, creo que es una pelea que el público disfrutaría mucho. I think so. You know, I think it's one of those fights that the fans would really enjoy. And my last one for you, Miguel. Eric Morales, he got into the Hall of Fame this year, first ballot. What did you think of Morales as a fighter? Morales se fue exaltado al Salón de la Fama este año. ¿Qué piensas tú de él, de Eric Morales? Pues bueno, creo que Eric Morales es uno de los mejores boxeadores mexicanos que ha dado México. Y pues bueno, sin duda alguna es una leyenda del boxeo. You know, he's one of the greatest fighters ever to come out of Mexico. And without a doubt, one of the great legends of boxing. Thank you, Miguel. Y por último, un mensaje para toda la gente latina. Todos.